hace nada porque todos los chilenos tienen ese derecho. Eso es lo que venimos a garantizar acá. Estamos con los trabajadores, estamos apoyando esta causa, porque no es una causa solamente de ellos, es una causa común. Estamos en una crisis de sociedad, el gobierno tiene que entender eso y tiene que empezar a tomar medidas, si no las movilizaciones estudiantiles van a crecer y van a crecer. Pero nosotros aquí no venimos solamente a movilizarnos para pedir cosas. No queremos que el gobierno haga la pega por nosotros. Nosotros hoy día estamos en la labor de construir un proceso desde el mismo mundo estudiantil, desde el mundo social, construir una propuesta de vocación. Sabemos que el Parlamento no nos representa, sabemos que el Parlamento no sabe escuchar las sensibilidades del pueblo, no sabe escuchar las demandas ciudadanas, sabemos que ese fue el ejemplo que nos dejó la LGE y hoy día estamos acá los universitarios y secundarios para organizarnos y construir una propuesta de vocación que nos represente de verdad. Y esperamos que el gobierno y el Parlamento sepa escuchar esta propuesta, sepa escuchar lo que van a hacer de nosotros y esperamos que con eso podamos avanzar en cambios reales para la vocación y no cambios mediocres y cambios tímidos como de hoy día la LGE. Eso hay que dejarlo muy claro, hay una crisis de los trabajadores y también una crisis de la vocación y los estudiantes estamos acá presentes. Ayer apareció agua de 1850 de tratador de la salmonera, 17.000 despedidos en el sector la vida, pidiendo gente, el comercio, la construcción, la minería. ¿Y dónde están, por lo tanto, las palabras de la presidenta que la crisis no la iban a pagar trabajadoras y trabajadores? Y para más rematar, cuando un empresario de FAFA roba miles de millones de pesos, cientos de miles, roba millones de dólares a los chilenos pobres, le ponemos alfombra roja para que se vaya a su casa, lo castigamos con un milloncito de dólares y si un trabajador muerto de hambre roba una gallina para alimentar a su familia, lo metemos preso en una cárcel de mundo. Esas son las contradicciones que Chile no tolera, que Chile no resiste, que ellas están expresando con mucha fuerza en las calles y que el gobierno debe luchar, porque si no se escucha la voz del pueblo, lo que va a ocurrir es que van a haber muchas más manifestaciones de esta naturaleza y mucho más complejas que esta que estamos viviendo hoy en día. Mire, nosotros estamos empezando un camino. Queremos terminar con un país con una constitución que es una camisa de fuerza para la democracia. Queremos terminar con un país con un modelo económico que enriquece a los ricos y empobrece a los pobres. Queremos un país en que los dirigentes y dirigentes sociales puedan ir al Parlamento, igual que un empresario puede ir al Parlamento. Presidente de la República, queremos también que dirigentes sociales puedan también estar en el Parlamento. Queremos un país democrático, un país justo, un país solidario. Y ese Chile hoy en día no expresa esta necesidad que tenemos con cientos de millones de decenas de millones de chilenos que vivimos en este país y que hemos asistido a tristes espectáculos como el Tribunal de la Libre Competencia fallando con otros empresarios poniendo la alfombra roja, regalándole una multa de apenas $1 billón, siendo que han ganado cientos de miles de millones de pesos. Advertencia al gobierno, las cosas o cambian en Chile o cambian. No queremos el cambio de la alianza, ojo, porque por ahí alguien podría nombrarse que queremos el cambio de la alianza. No, queremos un cambio progresista con Chile justo, Chile solidario, Chile democrático.